Y nosotros estamos arrancando ahora con lo que es juveniles, que son los chicos. ¿Hoy comienza? Hoy comienza, hoy comienza, empezamos a poquito, todavía hay chicos que están con el tema de la escuela, veníamos con un grupo acotado el año pasado, así que bueno, hasta menores de 18 años, de 15 a 18 años, todas las edades, vamos a arrancar de a poquito y pensando en sumar gente para lo que se viene el año. El año pasado se hizo una unión transitoria con ADIC, jugamos, se jugó muy poquito, hubo poca fecha, luego la UT se disolvió, bueno, por cuestiones que todos conocemos, que no hubo mucha competencia, así que tampoco fue fácil retener a los chicos, y bueno, este inicio de año es toda una incógnita, pero bueno, lo tomamos con mucha energía, con mucha esperanza de que nos va a ir bien, que vamos a sumar gente. La idea es, bueno, juntarse, empezar a entrenar y jugar, ¿no?, en definitiva. Sí, la única manera, yo soy un convencido, la única manera de tener a los chicos que vengan a entrenar y que pasen tiempo en el club es que haya competencia. Los chicos, si no, vienen martes, jueves, un domingo, dos domingos, y cuando no hay competencia se empiezan a disipar. Pasa con toda la disciplina lo que pasó en el plena pandemia, ¿no? Exacto, pasa con toda la disciplina, por ahí lo que pasa con el rugby es que al ser una de las disciplinas más nuevas de la ciudad y tener poca gente, se siente mucho más. Una disciplina numerosa como puede ser el fútbol o el básquet, que se pierdan jugadores, duele y no está bueno, pero siempre hay más. Pero siempre hay más como para mantener un equipo. Nosotros nos cuesta muchísimo, así que esperamos que este año sea distinto, que haya competencia, que la Unión pueda brindar competencia durante todo el año. ¿Es juvenil entonces? Juveniles. La primera también empezó su pretemporada, está entrenando lunes, miércoles, lunes, martes y jueves 8:30. Pero yo voy a estar solamente con juveniles. Bien. ¿Me decías de la edad que comprendía esto? De 15 a 18 años, menores de 18 años, exactamente. De 14 hacia abajo es infantil, eso va a empezar en marzo con el inicio de las clases. Nosotros algunos quedamos ya fuera de carrera por edad. Durante muchos años se hizo un muy buen trabajo, tuvimos muchos chicos que fueron subiendo. Hoy la mayoría son chicos que han subido de las juveniles. Creo que de la camada inicial deben quedar tres jugadores, que es el capitán Matías Keiner, Marcos Wagner y ninguno más. Así que sí, muchos chicos jóvenes, lo que da, por eso es el equipo competitivo que siempre tiene Unión, siempre fortaleciéndose con gente joven, con otra energía, con otra fuerza, digamos, que por ahí los viejos brindan experiencia, pero es necesario tener las dos cosas.